Buenaventura tiene una oportunidad muy especial hoy para disfrutar del tercer Festival Internacional de Literatura, Oiga Mirelea. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Van a conocer a un escritor y un ilustrador, los que hacen los libros. El maravilloso mundo del libro y la lectura va a estar con todos ustedes. Disfrútenlo. Atención. Ojos atentos, oídos despiertos y mente dispuesta. Va a ser una aventura maravillosa. Conózcanlos, disfrútenlos, conversen, pregúntenles, hablen con ellos, porque estamos en Oiga, Mire, Lea. Muchas, muchas gracias, Julián. Bueno, chicos, estamos aquí frente a un hecho que no se va a volver a repetir quizás nunca más. No porque ustedes no estén frente a otro escritor algún día, no porque yo no tenga otros niños frente a mí, sino porque quizás ustedes y yo, la vida no nos permita coincidir en otro momento, y mucho menos que esté mi amigo Andrés Agredo aquí acompañándome, de manera que vamos a aprovechar este momento irrepetible. Y que esperamos que con el tiempo ustedes lo vayan pensando, dentro de un año se acuerden, dentro de 20 años se acuerden, dentro de 40 o 50 años estén con sus hijos y sus nietos y digan, ah, yo estuve en alguna ocasión con un escritor y un ilustrador y la pasé muy bien. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer es dar los agradecimientos a quienes permiten esto. Por un lado, como decía nuestro amigo Julián, Oiga, Mire, Lea, el Festival Internacional de Literatura. Nosotros somos caleños, venimos desde Cali para poder estar con ustedes. Y agradecemos también, por supuesto, a la institución Confenalco que nos permite este espacio. Tenemos que agradecer a su profesora que está también aquí con nosotros y que nos permite establecer. Hoy vamos a hablarles de un libro. Se trata de este libro. ¿Alcanzan a mirar el título, chicos, ustedes? No. Las más dulces de las vacas. Bueno, este libro que está aquí tiene dos sujetos que se han puesto a hacer líneas. Yo me encargué de unas líneas que son las líneas de las palabras. Hay que hacer, cuando uno escribe, hacen unas líneas, ¿cierto? Entonces, allí se construye una historia verbal. Luego, hay otra persona que se llama Andrés Agredo, que también hace líneas. Solo que las líneas de él son un poco distintas, diferentes, pero que se complementan con las que el otro hizo. Y son las líneas que nos permiten ver los dibujos y las imágenes. ¿Está bien? Este es el nuevo libro. Este libro, sin embargo, tiene unos antecedentes. Es decir, hay otros libros detrás que le han ido a acompañar. Es como si tuviéramos un nuevo bebé y ese bebé tiene ya en la casa unos hermanitos anteriores. ¿Cierto? ¿Ustedes tienen hermanitos anteriores a ustedes en la casa? ¿Y mayores también, quizá? Muy bien. Uno de esos libros es este que está aquí. ¿Ok? Se llama El Arbolito Enano. Vamos a mirarlo, a leer ese libro allí a través de las imágenes. Y luego ustedes se pueden meter a internet y lo podrán encontrar ese libro y lo podrán leer, disfrutar con sus amigos. Y quizás, algunos quizás lo hayan visto ya. Y hay otro también que se llama El Avioncito que no sabía volar. Ahora, si quieren, copian los nombres y lo pueden mirar. ¿Listo? Entonces veamos este, El Arbolito Enano. Como ustedes pueden ver, este libro también está acompañado de unas imágenes que en esta ocasión las hizo Michi Peláez. Ella es una ilustradora caleña y ha hecho ese texto. ¿Listo? ¿Me acompañan a leerlo entonces? Ok.
Comenzamos. Un arbolito, todo mundo conoce un arbolito. ¿Qué tenía de raro este arbolito? Vamos a mirarlo. Mírenlo allí, por allí debe estar el arbolito, ¿sí o no? En medio de un bosque bello de pajaritos, plantas, nubes y demás. ¿Alcanzan a ver el arbolito? Sí. ¿Por dónde más o menos? ¿Por aquí? ¿Este? ¿Acá? ¿Por aquí? ¿Acá? ¿Aquí? ¿Aquí? Helo allí el arbolito. ¿Y si lo ven? Miren esos otros que están allí todos altivos, grandes, fuertes y demás. Todos queremos ser como los grandes, ¿sí o no? Ah, cuando quiera, cuando crezca, quiero ser como mi tío, como mi hermano, como mi papá, como el vecino, como alguien que nos llama la atención. Pues así mismo el arbolito quería serlo. ¿Ah? Sigamos. El arbolito allí creciendo, muevo aquí esta cosa acá para seguir creciendo. Ahora vamos a cambiar de metodología. ¿Listo? Una sola persona lee y un texto y luego la otra lo sigue y luego el otro lo sigue y el otro lo sigue y escuchamos bien chévere. ¿Listo? El coro estaba muy bello. Parecían y ya tienen antecedentes de las cantadoras del Pacífico. Muy bello ese canto. Ok, ahora vamos con un solista. ¿Quién quiere? Y llegó en su momento en que el arbolito debía levantarse, con emoción y suspirando como si fuera a volar. El arbolito se preparó para alcanzar las alturas. ¿Y qué pasó? Apenas subió unos centímetros, al arbolito dejó de crecer. Bien que iba el arbolito, iba creciendo, cuando de pronto... Se paró todo, no siguió creciendo más. ¿Por qué creen ustedes que ocurrió eso? Como si ustedes estuvieran creciendo y eso no les va a suceder, por supuesto, llega un momento en que no, ya no más. Ya no puede crecer más de ahí. ¿Por qué? Es su hábitat hasta donde llegó su crecimiento. Ajá, pero ¿pudo haber alguna razón por eso? ¿Qué creen ustedes que puede haber sido? ¿Por qué no creció el arbolito más? ¿Porque no le dieron más agua? ¿No le dieron más agua? Puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿O porque no le dio el sol porque era muy pequeño? ¿O no le dio el sol porque era muy pequeño? Perfecto. Muy bien. ¿O porque sus raíces no tenía unas raíces fuertes y por lo tanto las raíces decían no, yo no me puedo comprometer con un árbol más grande porque si las raíces son pequeñitas y usted sigue creciendo, ¿qué le ocurre? Se cae. Todos tenemos entonces que tener un terreno firme y unas raíces precisas para eso. A eso nos ayudan nuestros padres en nuestra casa, en nuestra escuela, nuestros amigos. Ellos son el terreno donde nosotros crecemos, las raíces de la amistad, las raíces de la hermandad, las raíces del amigo. Sigamos. Y mírenlo allí. ¿Qué pasa con esos árboles que ustedes los comienzan a ver? ¿Qué ocurrió? ¿Qué creen que ocurrió? Crecieron. Muy bien.
Pero miren cómo están mirando y cómo se están riendo esos árboles. ¿De quién se estarán riendo? Del árbol pequeñito. Del árbol pequeñito, diciendo, ajá, no creció. Y burlándose, ¿sí o no? Vamos a mirar, sigamos. ¿Qué te pasa? ¿Tan rápido se te acabó la cuerda? Le preguntó un árbol gigantón burlándose. Eres medio raro y parece que de ahí no vas a pasar, le decía otro, mortificándolo, molestándolo. A lo mejor ni árbol es apenas un arbusto, decían entre ellos y se meneaban de la risa, moviéndose sus altas ramas, mientras el arbolito los oía en silencio. Entonces ya ven ustedes, chicos, cómo el arbolito no crecía y los gigantones se burlaban, se reían. A ver, hagamos de cuenta que nosotros somos los árboles gigantes y nos estamos riendo del arbolito. Riámonos del arbolito. Ah, ese chiquitico, ese chamizo, ¿sí o no? Ah, ese poquita cosa. Muy bien. Y entonces, ¿después qué sigue? Miren ustedes allí que hay un montón de animales. Están en convención. ¿Para qué creen que se han reunido? ¿Para qué? ¿Molestarlo? Puede ser también, ¿cierto? ¿Para qué? Lucirlo. ¿Lucirlo a quién? ¿Al arbolito? Muy bien. Veamos entonces. Miren lo que están haciendo ya los otros que están aquí. Miren estos tipos que están haciendo. Miren, aquí está, ¿qué? ¿Una qué? Ardilla. Ardillita. ¿Este es el arbolito? Sí. ¿Y aquí qué están las hormigas? Hormigas. Miren. ¿Y se supone que son sus enemigos o sus amigos? Ah, entonces es muy probable que algo estén tramando esos amigos, ¿sí o no? Después de que vieron que esos arbolotes se le estaban burlando, quizá fueron y le dijeron, no, tranquilo, que esos tipos son unos malosos allí, pero nosotros te vamos a ayudar. Quizá, vamos a ver. ¿Quién? Sus amigos los ayudaron, dispuestos a ayudarlo al verlo tan afligido. Triste, perfecto. Armaron un plan, todos trabajarían en equipo para garantizar que el agua, el alimento y la limpieza hicieran crecer el arbolito. Muy bien, ellos dijeron, es muy probable que sea lo que ustedes dijeron. Los oyeron a ustedes y dijeron, ah, sí, puede ser. Que no tenga tierra, que esté movida, puede ser que las raíces, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que hicieron. Armaron un plan, los amigos. Vamos a ayudar a este, y por eso ya estaban moviéndose. Y miren ustedes allí, entonces, que el arbolito se puso. Ya creció contento por ahora, ¿cierto? Se puso contento porque dijo, uy, mis amigos ya vinieron a ayudarme y voy a seguir creciendo como es lo que yo quiero. Muy bien, sigamos. Luego de una dura tarea, el arbolito quedó impecable, quedó limpio, ¿sí? De buen ánimo y muy agradecido dijo, a crecer pues. Y efectivamente el arbolito creció. Pero no hacia arriba, sino hacia los lados, las ramas se inclinaron y al tallo se dio entre el paso, alargándose en tramos retorcidos. Quedó entonces un árbol robusto, pero igual de pequeño. Ah, muy bien. El arbolito entonces creció, pero no hacia arriba como él quería, sino hacia los lados. Y cuando uno tiene esas cosas grandotas, ¡pruf!, se fue bajando y no pudo crecer más. Entonces la ayuda que le prestaron a lo mejor no fue la precisa o la que necesitaban, pero bueno, la intención basta, será. Sigamos. Además, los árboles grandes no paraban de burlarse. Es un árbol enano y enredado, decía uno. ¿El otro qué decía? Árbol, no me hagas reír, que se me caen las hojas. Entonces, árbol,
No me hagas reír que se me caen las hojas, Sí, por ahí mismo aprovechaba y se reía. ¿Sí o no? Ni siquiera es eso. Es apenas una mata. Se burlaba otro de más allá. Es un... Es un montojo. No. Matojo. Jo, 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 jo. Se aprovechaban y se reían todos en coro. A ver, riámonos en coro del arbolito. Aprovechemos. Muy bien. Y ahí está. Miren los árboles grandotes, se siguen riendo. Y el arbolito que está un poquito más ancho, pero igual de chiquitico. ¿Qué le podrá pasar al árbol? ¿Podrá crecer el árbol? ¿Qué será lo que tiene? He allí uno de los encantos. No los vamos a dejar, por supuesto, con el enigma. Y sigamos. Miren allí los animales. ¿Qué están haciendo ahora? Otro plan, ¿sí o no? Esos animalitos y esos amigos son persistentes. El primer plan falló porque a lo mejor pensamos que era tal cosa. Ahora vemos que no fue eso, entonces nos toca imaginar, crear, solucionar frente a un problema, porque para eso son los amigos, ¿sí o no? Y el arbolito decía, bueno, listo. Y miren lo que está aquí, el arbolito, esto lo hacemos aquí, hacemos tal, y entonces esperamos que sea largo. Mejor dicho, era como cualquier científico allí que está planeando un proyecto para que el árbol crezca. Sigamos. Los amigos acudieron de nuevo en su ayuda. Un topo muy viejo y muy sabio propuso: lo podríamos enderezar mediante procedimientos. Dos procedimientos. ¿El primero era cuál? ¿Tú lo alcanzas a mirar? Vamos por aquí. Lo podríamos interesar mediante dos procedimientos simultáneos. Uno, aéreo, y el otro, terrestre. Muy bien. Así los pájaros se agarraban de las ramas y los levantaban. Los demás apoyaban en tierra. Lo empujaban en la misma dirección. Si sumamos ambas fuerzas del arbolito, quedará derecho. Excelente idea, celebraron todos. Listo, el plan parecía perfecto. ¿Sí o no? ¿Funcionará el plan? ¿Qué creen ustedes? ¿Funciona o no funciona? No. ¿Funciona? ¿No funciona? No. ¿Por qué no? Porque aunque lo estiren no va a poder crecer. Porque aunque lo estiren no va a poder crecer. Muy bien. Vamos a mirar. Sigamos. Pero la idea era buenísima, ¿sí o no? Buenísima la idea, sí. Pero nunca hay que perder fe, porque si un día puede llegar la idea y él puede crecer como cualquier otro árbol. Muy bien. Si había un plan y no funcionó, y había un segundo plan y quizás no funcione, puede haber tres o cuatro. Lo bueno es no perder la fe, la esperanza, dice ella. Muy bien, entonces miren, haciendo todo este asunto de él, la cuestión que vemos allí. Sigamos. Entonces lo hicieron. A la una, a las dos y a las tres, los pájaros apretaron sus picos y patas a las ramas y levantaron. Los animales terrestres pusieron sus garras en su tronco torcido y empujaron hacia arriba. El esfuerzo fue enorme, tanto que plumas, hojas y pelos flotaron confundidos en el aire. El arbolito sintió miedo y de pronto comenzó a gritar. Van a arrancarme, paren, ordenó el topo coordinador. Y pararon. Ay, jue madre, ¿qué pasaba ahora? Miren allí, pararon. Y viene este que es como ¿qué? Sapo. Un sapito, ¿cierto? Muy bien. Y el sapo se supone que les va a hablar algo. ¿Qué habla el sapito? Un sapo, testigo de todo el alboroto, saltó para decir: ¿no les parece que ya es hora de aceptar las cosas como son? Cierto, dijo el arbolito. Esta es una misión imposible y tendré que
Resignarme. Resignarme, resignarse, ¿qué significa? Conformarse, que no quiere seguir más. Y entonces el sapito dijo, no, 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 no. No es eso lo que quiero decir. Replicó el sapo. Replicó el sapo. Que debemos aceptarnos como somos. Ah, aquí el sapo ya introduce una nueva cuestión. Dice, no es que nos resignemos, es que tenemos que aceptar como somos. Sí. Si no tenemos las demás cosas que los demás tienen, al menos tenemos lo que ellos no tienen, lo que ellos no podrían tener de nosotros. Esa idea es muy bella, porque ya van a ver, precisamente porque como está pensando ella, a lo mejor viene lo que viene después. ¡Ojo! Pues si el arbolito pequeño... quizás no tengan lo que yo tengo. Si el arbolito pequeño... El arbolito pequeño no puede crecer ni tener nada. Eso es lo que tienen los grandes. Pero él tiene amigos que le ayudarían. Ajá. Y él tiene felicidad porque nunca lo ha dejado que se caigan ni que se burlen de él. Muy bien, perfecto. Muy bella esa reflexión tuya. Entonces dice... Miren lo que dice el sapo, ¿no? Como para decir, de mí, por ejemplo, esos grandulones dicen que soy feo. Y sí, soy como soy y así me acepto y me aceptan mis amigos. Tal vez la madre naturaleza tuvo sus razones para hacerte así, arbolito. Y quizás haya unas razones poderosas que todavía no conocemos. ¿Qué ocurrió? Una tormenta. ¿Una tormenta con qué? Con truenos. ¿Y qué más? Truenos. ¿Y truenos? ¿Y qué más? Tempestades. ¿Y qué más? Agua. Agua, ¿cierto? ¿Y cómo está ese bosque? Ah, ¿y ya pueden de pronto ir intuyendo lo que va a ocurrir? No. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Que los demás árboles se pueden caer y él no. Que los demás árboles se pueden caer y el arbolito enano no. Ah, qué bello eso, ¿no? Además no es tan malo ser pequeño, porque algún problema, pues los grandes se van bajando y él como es pequeño se va a quedar así como es. Y no importa que sea grande o pequeño, igual él se acepta como es. Muy bien, qué chévere esas cosas que ni siquiera yo me las había pillado. Vean ustedes, ni que fuera brujo el sapo, ni que fuera bruja ella, ni que fuera bruja ella, ni que fuéramos brujos todos nosotros. A la mañana siguiente, muy temprano, el cielo se llenó de nubes espesas y en la tarde de la oscuridad lo cubrió todo, todo quedó cubierto. Presintiendo lo que vendría... Todos los animales fueron a refugiarse lejos del bosque. Los amigos de él, ¿sí?, se fueron para otro lado, donde tenían sus casas. Cuando menos se pensaba, en medio de los truenos se vino un aguacero tan fuerte que en un instante se convirtió en una terrible tormenta, como le dijeron ustedes, con rayos, truenos, vientos alterados, agua como un berriondo. Todo eso estaba, ese mundo terrible. Muy bien. Los vientos violentos huracanados se ensañaron. ¿Saben qué significa la palabra ensañarse? Es decir, la agarraron con todo contra los demás. Los cogieron con fuerza, como el huracán, ¿sí o no? Eso es ensañarse. Como cuando uno tiene al amiguito allí lo casca y se ensaña con él dándole así, así más o menos. Los cogió los vientos a los arbolitos y derrumbaron todo lo que encontraron a su paso, en especial con los árboles, que se movían como péndulos. ¿Cómo es moverse como péndulo? A ver, movimiento pendular. Sí, me caigo, no me caigo, como si estuviera bailando mapalé allí, ¿sí o no? Bien chévere. Estaban allí bailando los tipos. Ok. Y los feroces rayos, que gustan de agarrarse de las cosas altas, ¿sí o no? Los rayos siempre cogen lo más alto, ¿no? Por eso le dicen a uno, si hay tormenta, no se meta debajo de un árbol grande, porque allí es donde va a caer el rayo. Sí, y entonces se chocaban las copas de los árboles con rabia y furia y se incendiaron.
en medio del bosque destruido. ¿Qué pasó en medio del bosque destruido? Solo en medio del bosque destruido quedó el árbol más fuerte en pie. ¿Y quién sería el más fuerte? El árbol pequeño. Ah, muy bien. Vamos a ver si eso es cierto. Y mírenlo allí. Todos los demás árboles quedaron destruidos. El único que quedó fue nuestro arbolito. ¿Se acuerdan que el sapo les dijo, alguna razón tendrá la madre naturaleza para hacerte así? Y aquí ya podemos encontrar quizás una razón. Y por allá todo todavía continúa la tormenta y el arbolito todavía está en pie. Muy bien, sigamos. Cuando regresaron, los animales se encontraron temblando de miedo y de frío. Al único soberbiante, el arbolito enano, quien por sus enormes y enredadas raíces había logrado mantenerse en pie. Apenas los vio, su estado de ánimo cambió. Comprendió que su copa frondosa y despeinada, pero viva, era ahora el único refugio para sus amigos damnificados. Claro, si se fueron los otros árboles, los otros animalitos, ¿dónde iban a vivir? Entonces el árbol pequeñito dijo, ah, no, vean mis amigos, vengan y yo los doy refugio. Pero ¿qué pasa con un solo arbolito? ¿Podrán vivir en un solo arbolito todos esos animales? Muy bien, sigamos. Mírenlos allí, están allí estrenando apartamento cada uno. Ah, mírenlo por aquí, si los ven en los árboles, el miquito, la arañita, las garzas y todos allí. Dijeron, uy, estamos en un árbol, como son los apartamentos ahora, ¿sí o no? Todos chiquiticos, pero bueno, ahí nos acomodamos. Sigamos. Con el tiempo, el árbol tuvo retoños, tuvo hijitos. Hijos, nietos, bisnietos y una gran descendencia. ¿Qué más dice allí? Algunos nacieron como su progenitor, torcidos y enanitos. Claro, el hijo de un árbol enanito ha de ser un árbol enanito, ¿sí o no? Otros, por el contrario, nacieron altos y rectos. Pero, ahora, se aceptan como son y orgullosos muestran su árbol genealógico. Ah, el árbol genealógico, ¿qué es qué? La descendencia, ¿sí o no? Yo tengo padres altos, tengo madres altas, madres o padres chiquiticos. Y de esta manera, ustedes pueden ver, hay un gran bosque. Sigamos. Desde entonces, hay allí un pequeño bosque de árboles en cuyas raíces, troncos, ramas, copas, flores y frutos. Frutos viven en una atmósfera mágica y segura. Miles y miles de animales tienen agradecidos conviven en la armonía. Muy bien, y ese es el final entonces. Del arbolito enano, que como les digo, dale la otra vez, ¿cuál es? Ahí está. Ustedes lo pueden ver en internet, ponen el arbolito enano y ahí aparece ese texto, todo lo pueden disfrutar, lo pueden bajar, lo pueden volver a leer, etcétera, etcétera. Y tiene un compañerito también, un cuento que se llama El avioncito que no sabía volar. ¿Tú lo has leído? Sí. ¿De qué trata? ¿De qué trata más o menos? ¿Te acuerdas? Yo estaba en el bosque, entonces él intentaba buscar quién era. ¿Quién era? Ajá. Si podía, si volaba, si corría. Y después fue y encontró al hombre
y vio que sabía que lo que era un alguien volador. ¡Qué bello eso! Muy bien. Interesante esa historia. ¿Ya? Bueno, ese es el arbolito. Ahora, esos son los hermanitos anteriores. ¿Listo? Ahora acaba de nacer un nuevo libro, que es este que está aquí. ¿Listo? Y entonces mi amigo, colega, compañero y cómplice Andrés Ágredo, que es el que ilustra ese libro, les va a compartir ese nuevo regalo que tenemos para compartirlo ustedes, y es que esperamos que eventualmente aquí en la biblioteca queden algunos libros de tal manera que ustedes cuando quieran puedan venir. Miren, yo estuve aquí, conocí al ilustrador. ¿Sí lo ven? Esto yo lo estuve con él, le di la mano, le dije, ¿qué hubo, parce? Hasta una foto nos tomamos, ¿sí? Muy bien, Andrés, he aquí tu público. Gracias, profe. Bien, me sumo también entonces a darles las gracias a los organizadores. Realmente ellos son los encargados de colaborarnos, de que nosotros estemos aquí. Y me sumo a darles las gracias especialmente a ustedes, porque hoy es sábado. ¿Qué hacen normalmente ustedes los sábados? Ir a pasear. Descansar, porque es que de lunes a viernes nos toca madrugar e ir al colegio. Pero hoy estamos aquí compartiendo este espacio. ¿Les gustó la historia? ¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? Aprendimos los conocimientos sobre los cuentos. ¿Y cuál fue la moraleja de esa historia? Aceptarse como uno es. Y la idea es que esa historia no quede ahí en la pantalla, sino que se la lleven para la casa. Ese es el compromiso de ustedes. ¿Estamos? Porque realmente a todos nos gusta contar historias. ¿Cierto que a todos nos gusta contar historias? Sino que algunos las contamos de una forma y otros las contamos de otra forma. Al profesor y amigo Humberto Jarrín le gusta escribir historias. Entonces él se encarga de escribir con letras, con trazos que son con líneas, como él lo decía, con letras. Y a mí, desde que yo tengo idea, desde que tenía la edad de ustedes, me gusta mucho dibujar, hacer trazos con dibujos. ¿A quién le gusta de aquí dibujar? A todos nos gusta dibujar. ¿Y a quién les gusta escribir historias? A todos nos gusta escribir historias. Ustedes hoy se me van a comprometer a una cosa. ¿Se me comprometen? Sí, señor. ¿Por qué acá no? Sí, se me va a comprometer. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Luna? ¿Con ese nombre tan comprometedor y te me vas a comprometer? ¿Alguien aquí se llama Sol de pronto? ¿Estrella? ¿Luz? Bien, todos se me van a comprometer que no vamos a dejar de contar historias. Algunos nos gusta cantarlas, algunos nos gusta de pronto dibujarlas, como es mi caso, algunos nos gusta escribirla. Y es que lo que pasa es que cuando uno crece, a veces deja de contar historias, ¿vale? Esta historia que le estamos nosotros compartiendo fue hecha con el profesor Jarrín y yo me encargué de ilustrarlas, de hacer los dibujos. ¿Bien? Entonces, desde que tengo edad, desde que tengo la edad de ustedes, me ha gustado siempre dibujar. Entonces, lo que hago es poco a poco ir dibujando, pero resulta que esos dibujos los puedo compartir. Entonces yo con dibujos también complemento la historia y ese es el proceso que hoy hemos venido a compartirles a ustedes. ¿Estamos? Quiero contarles rápidamente, quiero mostrarles un poco acerca de los dibujos, del proceso de dibujos, porque es que en últimas también, aunque nos gustan las historias, también nos gusta ver y somos muy visuales. ¿Quiénes les gusta aquí la televisión? ¿Y quiénes les gustan los cuentos? Entonces voy a compartirles un poco. Mire cómo empiezo yo como dibujante
a empezar a definir todas esas historias, porque en este caso el profesor hizo primero la historia y yo quería dibujarlo. El profesor trabaja conmigo, trabajamos en la misma parte y eso nos permitió, así como ustedes hacen sus amiguitos en el colegio o hacen sus amiguitos en el barrio, nosotros también empezamos a construir una historia. Bien, entonces este es un poco, miren que la historia y ustedes van a empezar a entender qué es la historia. ¿Qué es esto que hay acá? Un juguete. ¿Y esto qué es? ¿Y por qué creen que eso está ahí? Porque lo voy a dibujar. ¿Por qué lo voy a dibujar? ¿Por qué más creen? Porque no, porque ese juguete es de mi hijo, porque yo también soy papá y tengo hijos. Entonces dibujo con él, porque es que uno puede compartir y dibujar con el papá, con la mamá, con el hermanito, con el amigo y compartir esa experiencia. ¿Vale? ¿Y estos quiénes son? ¿De qué se puede tratar la historia? ¿Qué vieron al principio? ¿Quién es esto? ¿Esto qué es? La vaca. ¿Y cómo se llama el libro? La más dulce de las vacas. ¿Y estos quiénes son? ¿Y qué están haciendo esos pájaros? Cantando. ¿Y qué tiene que ver cantar? ¿Cómo es que es el título del cuento? La más dulce de las vacas. ¿Y qué se imaginan? Si yo les digo a ustedes, mire, esto se llama La más dulce de las vacas. ¿Esto de qué se trata? ¿Les gustaría leerlo? Sí. ¿Y ellos quiénes son entonces? ¿Por qué unos... ¿Qué pájaros son esos? Pollitos. Pollitos. Pueden ser pollitos. ¿Qué más? ¿Un cóndor? ¿Unas águilas? ¿Y son hermanos? ¿Son amigos? ¿Están bravos? Son amarillos. Canarios. ¿Y qué hacen los canarios? ¿Acá en Buenaventura hay canarios? Sí. ¿Y qué están haciendo ellos dos? ¿Son hermanitos? ¿Son padre e hijo o son pareja? ¡Pareja! ¿Por qué pareja? Porque se están enamorando. Bueno, ¿quién me dice aquí dónde en corazón? ¿Dónde ven ustedes un corazón? Ahí formado. Ahí la vida. Ah, ¿y lo habían visto? Sí. Mire aquí el corazón. Mire, empieza aquí. Termina aquí en los pies y cierra como el mueble. Y ellos están junticos, uno de este lado y de otro lado, porque así es el amor. Enamorados de pies a cabeza. Están enamorados de pies a cabezas. ¿Y qué es esto? Una nota musical. O sea, ¿qué están haciendo entre ellos dos? Cantando. ¿Y qué es esto de acá? ¿Eso es un lápiz? ¿Un marcador? ¿Un bolígrafo? ¿Una pluma? ¿Es un pincel? No, ¿quién me dijo pincel? ¿Cuándo me dijeron pincel? Me dijeron marcador, pluma. ¿Y han pintado con pinceles? ¿Quién no ha pintado pinceles? ¿Quién nunca ha cogido un pincel? ¿Quién nunca ha cogido un pincel para darle un cocacho? Hay que coger pinceles. Bien, entonces sigamos. ¿Y estos dos qué? Son abejas. Son abejas. Abejas. O son moscos. ¿Son moscos? ¿Por qué dicen que son abejas? Por las manchas. Por las manchas. ¿Alguien le ha picado alguna vez una abeja? Que no te pique. ¿Y qué están haciendo esas abejas? ¿Quién le gusta jugar ajedrez? ¿Ana ha jugado ajedrez? Sí.
¿Y qué están haciendo ellos ahí? ¿Están en una casa? ¿Están en el centro comercial? ¿Están en un parqueadero? ¿Están en una cafetería? No, están en la casa. Y están felices, tristes. Felices. ¿Están felices? ¿Y ven ahí un corazón? No. ¿Qué ven? Dos parejas. ¿Qué ibas a decir acá? Un corazón, dije. Ah, ve un corazón, mire. Porque mire, las dos. Y ahí se forma la otra. ¿Y dónde están? ¿Ellos dónde están? ¿Cómo se llama? Ah, ¿y cómo se llama esa parte? Ubre. La ubre. ¿Habían visto esa ubre? Sí, el de la ubre. Las tetas de la vaca. ¿Y cómo así que unas abejas están dentro de una ubre? No. Ah, entonces, ¿dónde están? Me dijeron que estaban ahí en una ubre. O están encima de la vaca. O están encima de la abeja, de la vaca. Sigamos a ver. ¿Y este quién es? Un reno. ¿Y hay renos aquí en Buenaventura? ¿Hay renos? No. ¿Un pajarito dónde? Allí. ¿Y están tristes o están bravos? Están bravos. Sigamos, a ver. ¿Y este quién es? El búho. ¿Y cómo está haciendo el búho? ¿Y qué está haciendo ese búho? Mirándonos. Sigamos. ¿Y este quién es? El zorro. ¿Un zorro? ¿Y qué tiene en la cabeza? Una gorra. Un sombrerito. Una gorra. Sigamos, a ver. ¿Está bravo o está feliz? Feliz. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Diente. ¿Y lo de atrás qué es? La cola. Sigamos a ver. Cero. ¿Y esto qué es? ¿Qué cosa? Eso allá al lado. Marcador. Un pincel. No, ese no es un pincel. Un bolígrafo. Un bolígrafo, no, lo dijeron ahorita. Una pluma. Claro, es una pluma. Entonces, fíjense que yo lo que hago primero, lo hago en lápiz. Cuando lo tengo seguro en lápiz, yo llego y le echo color con un material que se llama acuarela. ¿Han trabajado alguna vez acuarela? Llévense ese nombre, acuarela. Eso es mágico. Eso ustedes lo ponen, lo mezclan con agua y eso el color llega y... ¡Ah, yo sí! ¿Lo has trabajado con...? Y uno le echa agua y eso empieza... Y eso empieza a expanderse. Entonces yo dejo que eso haga y después yo cojo con esta pluma y hago estos trazos. ¿Para qué hago esos trazos? Para diferenciarlo. Y le hago aquí sombra... Y entonces le hago aquí como si la oreja estuviera mordidita. Y después cojo lapicero y le hago aquí como unos cachetes. Después le hago una manchita y después esto es como un pelito. ¿Y esto qué es? ¿Qué animal es ese? Una cerdita. ¿O es una cerdita? Una cerdita porque tiene las pestañas. Ah, tiene unas pestañitas ahí. Pero yo también tengo pestañas. Pero yo también tengo pestañas. Pero es una cerdita prenda porque se maquilló y tiene el cachete bonito rojo. Ah, ¿está maquillado? ¿Está maquillada? ¿Entonces es una niña? Muy bien, entonces sigamos. Esto yo soy allá en la oficina, esas son mis gafas, este es el libro, aquí está mi amigo Humberto Jarrín y este soy yo. Cuando por fin de mucho trabajo de escribir la historia, hacer los dibujos, por fin se publica, ¿vale? Eso se lleva a unas máquinas grandes donde se imprime hojas por hojas, ¿bien? ¿Tú haces el libro?
y se van haciendo los libros y después alguien los pesa, los pega y los cose. ¿Bien? Esta ya es parte como el libro. Miren todos los amiguitos que estaban ahí, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí logran ver este que está aquí? Sí, sí. Es como un pollito patinando porque yo veo un patín ahí. ¿Por un pollito? ¿Alguna vez han visto un pollito patinando? No, en la puerta. ¿Me creerían si yo les digo que una vez vi un pollito patinando? No. No, yo tampoco me creería, yo nunca he visto un pollito patinando. Sigamos. Entonces mire, ¿se acuerdan que yo lo dibujé allá? Después lo dibujé y después se pone esto en computador y después se ponen las letras que hizo mi amigo Humberto Jarrín allá y se empieza a distribuir en un libro. Le pone una de las cositas, el corazón. Esta fue otra versión que yo hice de un pajarito. ¿Les gustó esta o les gustó la anterior? Esta. Y este le puse aquí, entonces yo tomaba nota. Mira, esto es un calzado, decoraciones. Es un dragón. ¿Qué tiene que ver un dragón con esa historia? Nada. No, nada, es un dragón que yo tenía al escritorio y lo puse ahí. Entonces, mire, este era el pajarito. Esta es una versión del pajarito con sus botas. Ambos están hechos de papel, ¿no? Y es papel y lápiz. Bien. Esta es otra abeja. Entonces yo empiezo, así como el profesor empieza, Humberto, nuestro amigo Humberto, empieza a mirar a ver cómo podría ser esa historia, yo empiezo también a ver cómo podría ser ese pajarito. En este caso la abeja. Entonces miren que esta abeja, ¿cómo les gusta más? ¿Con estos ojos así o con estos ojos así? ¿Con los de acá o los de acá? Los de acá. Alcen la mano los que les gusta esta abeja. Y alcen la mano los que les gusta esta abeja. ¿Y por qué les gusta más esta? Más tiernita. Pero ni se ve, está por allá. Mire que aquí hay otro tipo de abeja. ¿Y esta no les gustó? No. ¿A ti te gustó, Luna? ¿Esta? Bueno, a mí también me gustó esa. No sé por qué, pero me gustó esa. Bien. Entonces mire que como en todo, como el libro tiene bastantes hojas, si ven que tiene bastantes hojas, hay que pensar cuando uno cuenta una historia, hay que empezar a ver cómo se clasifican esas imágenes que se hacían para la historia. O categorías. Bien, porque es que la imagen va acompañada del texto. Bien. Miren que hay diferentes canarios. ¿Cuál les gusta más? ¿Este, este o este? El del medio. ¿El del medio? Miren que son la misma parejita. ¿Quiénes les gusta este? ¿Por qué te gusta este, Luna? Porque se ven bonitos. ¿Y tú alzaste la mano? ¿Cuál es tu nombre? Pía. ¿Pía? ¿Pía? Así como cuando uno dice pío, pío, pía. Pía, qué bonito nombre. Me gustan los nombres de acá, Luna, Pía, ¿y tu nombre es? Andrés. ¿Andrés? Así me llamo yo, me gusta, ese nombre me gusta más. Bien, entonces, tenemos este de acá. ¿Por qué te gusta Andrés este? Porque ves el amarillito. ¿Y a ti, Pía, por qué te gusta este? ¿Hay más colores? ¿Y a quiénes les gusta este? A mí. ¿A ti te gusta este? ¿Por qué te gusta más este, amigo? Porque está más creativo. Porque está más creativo. ¿No será por el tamaño? ¿No será porque en la imagen ahí está más grande? No. ¿Y a quién le gusta este? ¿A ti también? ¿Y por qué te gusta? ¿Tu nombre es?
María. Qué nombre tan bonito, María. ¿Por qué te gusta más este, María? Porque ahí, o sea, la madre de Pollita está ayudando a su hija pequeña. Ajá. Ah, ¿y le está enseñando a volar? ¿Por qué crees que le está enseñando a volar? Porque no sabe volar y ya está pequeña. Porque no sabe volar y ya está pequeña. ¿Y este quién es? ¿Ella quién es? La pollita. Ya habíamos dicho, ¿es un canario o una pollita? Un canario. ¿Y por qué es un canario y no un pollito? ¿Y este quién es? ¿Quién es? Dice, entonces, tú dices que él es... ¿Cuál es la mamá, decías? ¿Tu nombre me lo recuerdas? María. María. Listo, María. Tú me decías que era alguien que le estaba enseñando a volar a alguien. ¿Quién le está enseñando a volar? ¿Él a él o él a ella o quién a quién? El grande. El grande. ¿Le está enseñando a volar a quién? A la pequeña. ¿Por qué dices que es pequeña? ¿Y es niño o niña? ¿Este es niño o niña, Luna? Niña. ¿Por qué dices que es niña? ¿Por qué dices que es niña? ¿Cómo es que es esto que tiene acá? Un pañuelito. ¿Y este es niño o niña? Niño. ¿Niño? ¿Por qué? La mamá. Porque es más grande. ¿Y es la mamá o el papá? ¿Qué tiene en la cabeza? Unas gafas de piloto. ¿Quiénes dicen que son entonces papá e hija? ¿Dicen ustedes? Sí. ¿Y qué tal que sean hermanos? ¿Hermano y hermana? Puede ser. ¿O qué tal que sea el esposo y la esposa? No, ¿por qué? Porque... Cuando uno se enamora, no importa el tamaño. ¿Pero eran los mismos canarios que estaban enamorados en el sofá o no? No. ¿Son otros? ¿Estos son diferentes o son los mismos? Son diferentes. ¿Quién dice que son diferentes? ¿Quién dice que son los mismos? ¿Tú dices que son los mismos? ¿Por qué? ¿Tu nombre es? ¿Otra María? ¿Por qué dices que son los mismos? Porque tienen el mismo dibujo. Tienen el mismo dibujo, tienen el mismo color. No, son diferentes porque uno tiene zapatos, tiene guitarra y otro como así. Pero es que la guitarra está en la casa, la dejaron en la casa, aquí salieron. Y ahí están en la calle y yo no me pongo lo mismo para andar en la casa o andar en la calle. Bien, sigamos entonces. Este es otro pollito, otro canario. Pero este no quedó, me gustó más el otro, entonces ese lo dejé por ahí. Por allá anda guardado. Ay. Oh. La mamá. Ay, la pollita. Sí, la mamá, ¿por qué? Está conduciendo un avión, dime. Ah, entonces si tienen este cosito es porque son mujeres, dicen ustedes. Sí. Al pequeño también. Esos son hombres. Esos son los primeros. ¿Y esos son hombres o son una pareja? ¿Los dos son hombres? Pareja. Son los dos. La mamá y bien, sigamos entonces. Vamos a colocarles un video. ¿Listo? Con audio, un poco para que el mismo video les cuente la historia a ustedes y se animen. Después del video, que es un cortico, es como
el anuncio de lo que contiene el libro, ¿ya? Como cuando uno de ustedes ve un trailer, ¿ya? Así mismo, cuando ven los anuncios de películas y demás, ¿ya? Ustedes van a ver aquí el anuncio entonces del libro. Nos dicen qué les pareció, qué les gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Hubo un tiempo en el que el mundo estaba de un mal genio espantoso, atacado por severos dolores de cabeza, con punzadas que le crispaban los nervios. En ese estado, cualquiera puede perder el control y el buen genio. ¡Zas! ¡Sí! ¡Zas! Y largó una lluvia. ¡Plic! ¡Plac! ¡Plic! Y una larga catarata que duró días y días. ¡Chop! ¡Plup! ¡Chop! Todos en sus refugios soportaron por muchos días aquel bendito clima de todos los demonios. Después vino un doloroso silencio de calma, y los sobrevivientes dejaron sus refugios y salieron a hacer el inventario de lo que quedaba en pie. Entre ellos había una pareja de canarios cantores, y unas laboriosas abejas, y una bella vaca. Y fue con ellos que ocurrió un prodigio, que solo la amistad y la convivencia permiten que suceda. Un prodigio del que aún muchos siguen hablando. Un prodigio en La más dulce de las vacas. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que puedan luego hablar de estas historias también con sus amiguitos y les cuenten. Muchas gracias por su atención. Ha sido un bello público. Nos vamos contentos y esperamos volver por acá por Buenaventura. Muchas gracias a todos. ¿Cómo se inspiran para crear un libro o escribirlo o de tal manera? ¿Cómo se inspira uno para escribir un libro? Lo primero es la propia vida de uno. Es la primera fuente a la que uno recurre. Sus recuerdos, la niñez, los hijos que uno ha podido tener. Y luego extiende uno su fuente hacia los amigos y las personas del mundo. Las experiencias, sean personales o no, son fuentes para trabajar la literatura. ¿Cómo se inspira entonces uno, respondiendo a tu pregunta, amiga? Efectivamente, de las experiencias que tiene uno. Por ejemplo, cuando los canarios estaban en el sofá enamorados, entonces a mí me gusta mucho la música, el cuento trata un poquitico de la música. ¿Y quién no se ha sentado en un sofá con alguien que quiere? ¿Bien? ¿Quién no le gusta patinar? Entonces, por eso yo le coloqué patines a uno de los pajaritos que están ahí. ¿Bien? Entonces, efectivamente, es un poco de las experiencias que tiene uno y logra un poco plasmarlas, porque en últimas lo que se está es expresando algo que uno quiere contar. ¿Quién tiene otra pregunta por ahí? Hay cupo para 5 preguntas. Para la primera. ¿Quién dice otra? ¿Alguna pregunta? Porque estamos hablando con ellos. Ya te llevo el micrófono. ¿Cómo se inspiran para dibujar? Dibujar en particular. Esa pregunta es para Andrés. Como te decía, Luna, a mí desde pequeñito me gusta dibujar, ¿vale? Y así como cuando uno está triste o está bravo o está feliz, dibujar es una forma de expresarlo. Cuando de pronto te machucaste un dedo, ¿qué haces tú cuando te machucas un dedo? Gritas, ¡au!, lo expresas. ¿Qué haces cuando estás brava? ¿Qué haces, Luna, cuando estás brava? ¿Qué gestos haces cuando tú estás brava? Cuando tú estás brava, ¿qué haces? ¿Cómo haces con la cara? ¿Cómo haces con los,
con las manos, con los ojos. Tú lo expresas con el cuerpo. Y a veces, ¿quién aquí ha bailado de emoción, de felicidad? ¿Quién ha bailado? Todos hemos bailado de felicidad. Bien. Entonces, dibujar luna para mí es expresar algunos sentimientos que yo te quiero compartir a ti. En este caso, el libro es un dibujo que yo hago que quiero compartírtelo a ti. Quiero compartirte algunos sentimientos a ti para que tú puedas de alguna otra forma recibirlos o tenerlos presente. ¿Vale? Pregunta tercera. Tercera pregunta. Repite, repite. ¿Cómo llevaste tu carrera para escribir libros y cuál fue la inspiración para que tú crearás libros tan maravillosos y fueras a alcanzar la fama para estar acá con nosotros y compartirnos tus experiencias? Respondo tu pregunta y decía que es un homenaje que nos haces tú cuando dices que debimos haber adquirido cierta fama para poder estar aquí. Y efectivamente, hay un trabajo previo que se hace en particular. ¿Cómo conduce uno su vida para llegar a esta edad y seguir escribiendo? Primero, parece ser que hay una pulsión, una necesidad, en el caso mío de escribir y en el caso de Andrés por dibujar. Otros tienen esa necesidad o ese deseo cantando, otros bailando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una necesidad que se manifiesta de uno. Pero no basta con esa necesidad solamente que uno la sienta, sino que hay que trabajarla. Y entonces uno termina escribiendo o haciendo dibujos mejores, no por inspiración, no por influencia de un espíritu, no porque uno se siente simplemente y diga, ah, yo tengo ganas de escribir y voy a escribirlo, sino escribiendo, tachando, borrando, tirando versiones, leyendo mucho, porque cuando uno lee mucho va aprendiendo esas técnicas y demás. Y luego ya viene un trabajo de constancia, de permanencia y una necesidad, como dice Andrés, de poder comunicar aquello que uno ha sentido. Bien, ¿se acuerdan de la historia del arbolito enano? Sí. Yo también fui un arbolito enano. Porque yo, por ejemplo, jugar fútbol no lo hago bien. Por ejemplo, bailar, seguramente ustedes bailan mejor que yo. Pero todos, cada uno de ustedes tiene algo especial. Todos tenemos algo particular, especial, por ahí guardado. Que cada vez que vamos creciendo, Andrés, cada vez que vamos creciendo, lo tenemos que ir mejorando. Así como las hojas del arbolito enano, ellas van, hay que abonarles, echarle agüita, hacer construcción con amigos como los animalitos, recibir el sol, todo eso hay que irlo trabajando poco a poco, porque es que yo puedo tener una habilidad de bailar, pero si yo no mejoro, si yo no trabajo con esa habilidad o una habilidad de cantar, pues no logro mejorar esa habilidad o esa competencia o ese don que yo tengo. Entonces, en mi caso, Juanjo y Andrés, en mi caso, que me gusta dibujar, fui mejorando, puliéndolo, viendo muchos ejemplos y demás para mejorarlo.